Bueno, fuimos invitados para participar de la Feria del Libro con el taller de grabado y todos los demás talleres. Y la intervención es sobre, bueno, la técnica, los chicos están tallando madera, haciendo xilografía y aparte hicimos un proyecto que se llama Poesía Colgada, que trabajaron con un poeta latinoamericano y a la vez hicieron un grabado sobre esa poesía, o sea, ilustraron la poesía que eligieron. Y son tarjetas a modo de libritos que están colgados ahí. ¿Estos trabajos fueron realizados exclusivamente para la feria? Sí, exclusivamente para la feria. El taller comenzó y empezamos a trabajar para la feria. Y después seguimos para la muestra de fin de año ahí en la universidad. Y justamente, ¿cómo se está trabajando en este taller que es nuevo desde el Departamento de Cultura? Sí, es nuevo. Bien, bien. Ya tiene 4 o 5 encuentros. Es los lunes de 12 a 18. Y bueno, ahora justamente estamos trabajando para la muestra de fin de año, que va a ser ahí en la Plaza Seca de la universidad. Vamos a trabajar con xilografía y con objeto también. Se trabaja con gubias, con madera, es un tallado en madera que se elabora la matriz, después se necesita una prensa y se entinta esa madera y se hace las estampas que uno quiera en tela, papel. Y hay muchísimas técnicas más de grabado, pero por ahora estamos viendo esa.